Real Cartagena realizó su práctica a puertas abiertas en el estadio Jaime Morón León, con miras al partido por tercera fecha de la Liga Postobón 2, en la que se enfrentará como visitante a Deportivo Cali. El cuadro cartagenero presentaría varios cambios con respecto a la plantilla que disputó el Clásico Costeño en la jornada anterior, en la que el Junior de Barranquilla derrotó a los Heroicos 1-0. El partido de entrenamiento fue para los titulares 2-0 con goles de Ángelo y Arias. Después del entrenamiento fueron presentados en rueda de prensa César Baloyes y Emerson Chamorro como nuevas contrataciones del equipo. Allí, el técnico Germán Basílico González habló de la expectativa que centra en estas nuevas contrataciones y del partido que afrontará ante Cali. Entre tanto, César Baloyes, que se estrena con los auriverdes, señaló que espera elevar su nivel al máximo para ayudar al equipo a salir de la zona de descenso. Por su parte, Chamorro mostró su aprecio por regresar al plantel y la posibilidad de debutar el domingo ante los caleños.